Aquí tenemos la grata compañía del maestro Luis Carlos Figueroa, con el cual trabajamos durante casi 6 años, desde 2001 hasta el año pasado. Estuvimos presentando el documental Tres Colores del Tiempo en Cali. Y entonces todo esto pues nos llena de orgullo que el maestro está aquí con nosotros, y queremos preguntar sobre la composición de la obra que acabamos de escuchar, Reverie, que usted la compuso en París. Muchas gracias, Galina, y muy buenas noches a todos ustedes. La composición titulada Reverie, que quiere decir en español ensueño, fue una composición escrita en la década del 50 en París, cuando yo estaba realizando estudios y especialización en piano, en composición musical, en música de cámara, en dirección de orquesta y en otras materias, becado por el gobierno colombiano en esa ciudad. Siempre me ha parecido el violonchelo un instrumento extraordinario por su tesitura, por su sonoridad y por todo lo que se puede hacer en él como intérprete, y para los compositores todo lo que también se puede componer en él, para él. Y esta composición del Reverie la hice en homenaje y está dedicada a Monsieur y Madame Pages, unos grandes amigos de París, el profesor de filosofía en la Sorbona, en la Universidad de París. Y la obra ya se ha ejecutado varias veces en Colombia. He tenido ese extraordinario placer de escucharla, y realmente es una obra que quiero mucho. Maestro, usted ha venido a varios festivales aquí en Medellín. Cuéntenos, digamos, su impresión del trabajo que están haciendo y los compositores y los intérpretes en esos festivales. Bueno, primero que todo, quiero expresar mi profunda felicitación a la Universidad Nacional de Colombia, con sede en esta ciudad, a la coordinadora profesora Galina Nikosova, alma y nervio de este festival, que ha organizado con tanto fervor siempre desde el primer festival, y porque comprendo, sé que la Universidad Nacional está pendiente de que la cultura musical es de una inmensa importancia para nuestro pueblo colombiano, y que nos permite ver pues sus esfuerzos y su fervor porque este festival ya vaya en la quinta edición. También quiero felicitar al doctor Rodríguez, Luis Carlos Rodríguez, que también es un médico que está consagrado también a la música, y a todas, felicitar a todas las personas que han colaborado para que este evento llegue a su realización. No he asistido a todos los festivales, pero sí a unos tres, y yo quiero expresar mi admiración y mi aplauso muy cálido tanto a los compositores ya fallecidos y a los vivientes, por sus interpretaciones y porque estamos conociendo obras que pues no están editadas, muchas veces no se escuchan por la radio, pero que estas son oportunidades en este festival de escucharlas con mucho fervor. Maestro, muchísimas gracias por sus palabras.